Bueno, para mí ha sido algo muy especial, de realmente lo que llaman una ¿cómo se dice? Toda una vida. 38 años, es una barbaridad. Bien, estamos ahora comenzando, ya anoche fue la inauguración, ahora hoy tuvimos esta película, Pueblo de Cenizas, lleno el teatro, con aplausos, y creo que eso es lo que nos interesa. Es además John Salazar, es el nuevo director, y eso es lo que este año estamos haciendo, nuevo cine. Y especialmente con el cine colombiano, como esta, como por ejemplo Simona Maya, Vivir o Morir por la Libertad, que es una película muy interesante de Teresa Saldarriaga, y así como con ella, pues hay otros como la primera película de John Leguizamo, que es, como tal vez ustedes saben, un excelente actor, ha hecho producciones en Broadway, él solo, cosa maravillosa, y ahora se ha dedicado al cine, venía al festival, no pudo venir porque se encarretó con el cine y ya está haciendo su segunda película. Entonces, ante eso, trató de venir el fin de semana. La película se programó para el fin de semana, pero no alcanzó a venir. Pero él está con nosotros y la película está con nosotros, cosa que nos parece maravillosa. Y eso es lo que estamos haciendo, el nuevo cine, también el nuevo cine internacional. Y la idea es que los que nos están viendo entren a bogocine.com y entren también a ver cómo es que pueden ver todas las películas en la plataforma. La plataforma de Fed Home TV, que está, la manera de entrar está en la página bogocine.com. Pueden ver 100 películas, a un costo realmente mínimo. La pueden ver solos, con su familia, con su esposa, con su esposo, con quien sea. Y esperamos que les guste lo que hemos escogido. De 1.880 películas, hemos seleccionado 100. Todos para ustedes. Cortos, largos, documentales, todos tienen algo interesante para que ustedes se sorprendan, gocen y hasta sufran viendo las películas. Tenemos dos maneras de ver las películas. Una parte presencial, una parte virtual, que es a través de bogocine.com y de fedhome.tv, y la otra parte es en teatros como el Salón, el Royal Films del Centro Comercial San Martín, o en la Universidad Andina, o en Uniandinos, o en Zona 5. Y creemos que eso es importante, que haya manera de venir a ver a los teatros las películas. También tendremos la programación que está en la página para los talleres y las conferencias que se están dictando y durante todo este tiempo, de aquí al 28 de octubre. Esta es una invitación para todos los que, sin exagerar, vengan a ver las películas, y exageren viendo todas las películas. En 9 días, 100 películas, eso es una exageración, sin exagerar. De modo que bienvenidos al Festival de Cine Bogotá a través de Sin Exagerar. Bienvenidos.